Bendiciones para todos, buenos días, un placer saludarles, declaramos gracia y bendición en este nuevo día. Que la paz de Dios esté sobre cada uno de ustedes, que su bendición les llene de paz, de fe, de confianza, de propósito para este nuevo día. No olvides que tú eres hijo de Dios. Estás cerca de su corazón, Él te ama, tiene propósitos con tu vida y espera que tú puedas captar su voluntad, entenderla y seguirla. En la voluntad de Dios está nuestra victoria, está nuestro establecimiento, no solo aquí en la tierra, sino hacia la eternidad. Tenemos una vida eterna, no dice una vida futura, sino eterna, una vida que comenzó en Él y que en Él sigue, y en Él será por siempre. Así que, aportándole a nuestra vida una dosis de eternidad, estaremos caminando en la visión de Dios. No vivimos ni nos levantamos cada mañana para vivir el día. Nos levantamos porque tenemos propósitos de eternidad. Contigo, con tu vida, con tu familia, con los tuyos. Así que quiero bendecirte y declarar gracia sobre ti en esta mañana. Vamos a saludar rápidamente a los que ya están en sintonía, a los que van llegando. Que Dios les bendiga. Me le voy a cambiar de banda por este lado. Ok, Dios le bendiga a todos los que llegan, a los madrugadores, que Dios le bendiga. A Zened Henao nos saluda de la misión 316 en Colombia. Olguita Santa Cruz, buenos días. Araceli Arioja, bendigo tu vida, hija, bendigo tu ministerio allá en Cancún. Jennifer Victoria, te amo, bendigo tu familia, Jenny, en el nombre de Jesús. Adriadita Fernández, Dios te bendiga, hijita. Bendiciones también para Beatriz Lazo. Susana Suárez nos saluda desde Louisville, en Kentucky. ¿Quién más tengo por ahí? Carlos Alberto Valencia, te amo y bendigo tu vida. Silvia Elena Cuevas, desde Zaragoza, España, te amamos también. Bendecimos a la gente en España. Oramos en este tiempo de crisis para que Dios los lleve en victoria. Juana Torres, Dios te bendiga. Amparo Zapata, muy buenos días. Bendiciones para... ¿Quién más tenemos? Elaine, Dios te bendiga, hijita. Un saludo muy especial para Raimes, orando por ti, hijo. Te amo y te bendigo. Pastora Rosa Mendoza, Dios te bendiga. La pastora Cristela Morales, Dios te bendiga. Fabio Cárdenas y toda la familia, Dios te bendiga. Buenos días. Bueno, Adrianita Arias, todos son bienvenidos a nuestro tiempo de oración. Debemos mantener una vida de oración y, como decíamos, uno de estos días en las mañanas, hay que orar en todo tiempo, pero obviamente los tiempos difíciles son los tiempos en que más debemos orar. ¿Y por qué son tiempos difíciles? Porque algo está pasando afuera. No nos pasa a nosotros, Dios nos guarda, estamos protegidos. Somos prudentes y en la prudencia Dios respalda su palabra de protegernos. Pero eso no significa que el mundo no esté atravesando por un tiempo bien difícil y necesitamos todos orar, orar unidos. Vamos a compartir rápidamente un texto bíblico para abrir el campo de nuestra oración hoy, que tiene que ver con declarar esta mañana la victoria sobre nuestra vida. Salmo capítulo 18, quiero leer los versículos 16 al 19. Dice así la palabra de Dios: envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró, porque se agradó de mí. Este hermoso salmo, en estos versículos que acabamos de leer, nos sirve de plataforma para nuestra oración de esta mañana, donde queremos declarar con nuestros labios la victoria que tenemos basada en toda la Escritura. Vamos a extraer algunos pasajes de la Biblia para orarlos. Porque hay que aprender a orar la Biblia, a ponerla en nuestra boca, a recordarle a Dios lo que Él dejó escrito. Y en esa recordarle habrá puertas abiertas para nosotros y cumplimiento de las promesas de Dios. Esperamos que hoy nuestra oración nos posicione en el lugar de victoria que Dios nos ha dado. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo y allí, desde ese lugar, tenemos la posibilidad de cambiar el rumbo de nuestra vida y de cambiar el rumbo de nuestro día, de afectar el mundo que nos rodea y de ser participantes de toda la gracia de Dios para el mundo.
Nosotros tenemos un poder de influencia más grande que el de los poderosos en la tierra, más grande que el de los adinerados, más grande que el de los políticos. Tenemos el poder de la oración. Somos habilitados por Dios para entrar ahora, a través de la oración, hasta el trono de la gracia, hablar con el dueño del universo y plantearle lo que nuestro corazón siente aquí en la tierra y cómo necesitamos de su ayuda. Por su parte, Dios no va a negarse a ayudarnos. Él es bueno y para siempre su misericordia. Él está esperando que su pueblo clame porque ha dejado normas, normas que no podemos olvidar. Dios se mueve en el cielo, sobre la tierra, en la medida que el cielo clame y active su poder y su gloria. El hombre tiene que clamar. Dios dice, si hubiera alguien que se parara en la brecha, uno que pueda, que podamos enviar, ¿a quién enviaremos? Y Dios está esperando que digas, heme aquí, envíame a mí, aquí estoy yo, Señor. Tú estás en el cielo, Jesús está sentado a tu diestra, pero yo tengo el Espíritu Santo y quiero orar y quiero usar mi boca como un axioma profético. Quiero que mi boca se convierta en un instrumento de tu gloria, orar y clamar y que el cielo se abra en favor de todos los que aquí en la tierra podemos pasar dificultades y necesitamos auxilio. Tenemos ahí en el cielo, a la diestra del Padre, a Jesús, el sumo sacerdote que se compadece de nosotros. ¿Por qué se compadece de una forma tan especial? Porque Él también estuvo en carne y sangre. Él también nació de una mujer. Él también creció como un ser humano. Vivió en la tierra 33 años y experimentó todos los avatares de esta vida humana. Es por eso que Él nos conoce, entiende nuestra condición, sabe que somos polvo y sabe cuánta debilidad hay en nosotros. Y allí Él está intercediendo por ti y por mí, pidiéndole al Padre que se cumplan los propósitos eternos. Nosotros vamos a tomar esta visión de Cristo a la diestra y entonces vamos a orar al Padre, obedeciendo lo que Jesús nos dijo. Cualquier cosa que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré. Esa es una declaración. No es que nos está diciendo, hable en nombre del Padre y yo voy a estudiar tu caso. No, tú pidas en el nombre mío que yo voy a hacer, dice Jesús. Pues eso haremos esta mañana y estoy seguro que este será un tiempo de gran paz, de gran bendición y de milagros para todos nosotros. Le invito para que cierre sus ojos, pero antes, 30 segundos para que compartas con otro este tiempo de oración y otras personas también puedan acercarse y orar con nosotros. Comparte la oración. Y ya, en unos segundos, damos inicio a nuestra oración del día. Te invito para que dispongas tu tiempo, cierra tus ojos y vamos a entrar a la presencia de Dios en oración, a llenarnos de paz. Cierra tus ojos, descansa en la presencia de tu Dios, descansa en sus promesas, en todo lo que Él ha prometido para aquellos que le amamos. El ser débil no te hace exento de su amor. Él ama a los débiles, Él ayuda a los débiles. Él bendice a los que se sienten en quebranto, en incapacidad, en insuficiencia. Cierra tus ojos y deja que su amor te envuelva esta mañana. Ese amor de padre que quiere mantenerle cerca de sus hijos para cuidarles, para protegerles, para bendecirles. Gracias, Padre, por amarnos. Te adoramos esta mañana. Te damos toda gloria y toda honra. Queremos venir delante de ti y liberarnos de los conceptos religiosos que hacen de nuestra oración un proceso acartonado, falto de transparencia.
Queremos, por el contrario, abrir nuestro corazón con sinceridad, reconociendo lo que somos, cuánto te necesitamos, reconociendo nuestros temores, nuestras deficiencias, aún nuestros pecados, Padre. Pedimos delante de ti, reclamando el poder maravilloso de la sangre de Cristo, la sangre que borra nuestros pecados, porque en la cruz se derramó esa sangre y ha tomado todo el acta de decretos que nos era contraria, la ha quitado de en medio, la clavó en la cruz. Hoy somos libres de culpabilidad. Pero está escrito que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. Gracias, porque todo nuestro pecado fue cancelado. Pero la confesión constante de nuestras debilidades hace que tu poder obre en el origen de esa maldad, en las concupiscencias que generan nuestras conductas que son desagradables a ti, mi buen Señor. Venimos, Padre, con humildad a buscar tu ayuda, a pedirte perdón. Limpia nuestra vida, limpia nuestra mente, limpia nuestras motivaciones, perdona nuestras malas acciones, nuestras malas actitudes. Límpianos con el poder de la sangre preciosa de Cristo y entonces seremos más blancos que la nieve y tu gracia nos bendecirá. Gracias, Padre, porque en la sangre de Cristo está nuestra victoria. En esa sangre derramada en la cruz del Calvario estamos afianzados y seguros. Jesús venció, y si venció la muerte, vence todo. Y Él está conmigo, es mi hermano mayor. Él prometió estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Por eso sé que aquí, en esta oración, está con nosotros. Él dijo además que donde hayan dos o más reunidos en su nombre, Él está ahí. Sé que estás aquí, Señor. Sé que estás para bendecirnos. Sé que estás gozoso de que te busquemos. Sé que estás gozoso de ver en nosotros el efecto de tu dolor, el efecto de tu sacrificio, el efecto de tu entrega, el efecto de tu enfrentar la muerte y vencerla. Gracias, mi Señor. Reconocemos tu liderazgo sobre nuestras vidas. Reconocemos tu señorío. Reconocemos que todo lo que somos es por ti, mi amado Cristo. Por tu amor, por tu sacrificio en esa cruz, por no haber descendido de ella, sino haberte mantenido allí en la cruz y allí conquistar la victoria para nuestras vidas, para poder llevarnos al Padre. Por eso entramos confiadamente al trono de la gracia, porque no es por nuestros méritos, no es por nuestra santidad humana, no es por nuestra ética o nuestra moral. Entramos confiadamente por la sangre preciosa a través del Espíritu Santo que tú nos has dado. Te alabo y te bendigo por habernos dado al Consolador, que viene a revelarnos tu verdad, a revelarnos tu propósito, a mostrarnos cómo eres tú, mi buen Señor. Espíritu de Dios, yo te adoro y te bendigo, y por tu presencia en mi vida puedo clamar esta mañana, Abba Padre, papito, papito mío, te amo. Puedo decirlo con libertad porque el Espíritu da testimonio a mi espíritu de que soy un hijo de Dios. Y si soy un hijo de Dios, soy más que vencedor. Gracias, Espíritu Santo. Tú comenzaste la obra en nosotros al convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Y glorificas a Cristo en nosotros dándonos el carácter maravilloso de Jesús a través de tu fruto en nosotros. Por eso en esta mañana te pedimos que, habiendo empezado la obra, las perfecciones, continúa tu obra de transformación. Llena nuestra vida de gozo, de amor, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza. Toda virtud del cielo sea manifestada en nuestra vida. Y para eso vamos a la cruz. Estamos crucificados con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Es Cristo quien vive en mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Espíritu Santo, me doblego. Espíritu Santo, me entrego a plenitud. Espíritu Santo, me entrego a conciencia y en amor para que completes la obra en mi vida. Pido asimismo que Cristo sea glorificado en mi vida a través del poder sobrenatural que Él tuvo mientras estuvo en la tierra y que lo tiene ahora sentado a la diestra del Padre, porque en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad.
Y ahora yo soy parte del cuerpo de Cristo. Esa plenitud de la Deidad está en mí ahora por ser parte de Él. Porque Espíritu Santo, tú le resucitaste, tú vivificas mi cuerpo mortal y por las maravillosas promesas. Hoy yo soy participante de la naturaleza divina, soy un pedazo del cuerpo de Cristo, estoy inmerso en Él, estoy fundido con Él en gloria y en virtud. Por eso pido, Espíritu de Dios, que tus dones fluyan a través de esta oración. Poder sobrenatural venga y milagros sean hechos. Abre los cielos para milagros en este día. Abre milagros para cambios radicales sobre vidas necesitadas. Abre los cielos para que descienda el poder sobrenatural. Espíritu de Dios, que venga palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu, lenguas, interpretación de lenguas, profecía. Oh Espíritu de Dios, que venga poder sobrenatural a través de milagros, a través de sanidades, a través del don de fe. Revela gloria y poder sobrenatural sobre esta oración. Te habla tu pueblo que te necesita, que depende de ti. La fuerza de nuestra vida eres tú. Es bendito el hombre que confía en Jehová y que te pone por fuerza. Tú eres nuestra fuerza. Tú eres el Dios de nuestra salvación. Oramos para que tu poder venga sobre nuestra vida y hacemos demanda a la autoridad que has puesto por encima de nosotros. Yo hago demanda a la cobertura de mi padre y apóstol Nahum Rosario, a su vocación de servicio, de búsqueda, de oración, de humillación ante ti, para que ese mismo espíritu descienda sobre esta oración, sobre cada uno de los que estamos en ella. Padre, hago demanda al propósito 2020 que nos ha dado nuestro ministerio global. Iglesia sobrenatural, levántate, levántanos como parte de tu gloria, una iglesia sobrenatural, llena de poder para cambiar el mundo, llena de poder para cambiar las situaciones, llena de poder para imponer el reino por la fuerza en medio del conflicto espiritual que vive el mundo. Padre, gracias por darnos tu bendición. Hago demanda a la unción y autoridad de mis apóstoles Hugo López y Javier Bertucci, en quienes reconozco liderazgo para mi vida, para mi casa, para mi ministerio y con ello para mi ciudad, para mi nación. Declaro que la gracia de Dios desciende en esta oración y que toda virtud venida del cielo a través de mis autoridades es añadida a mi vida, a mi casa, a mis hijos, a cada persona que está en esta oración. Sota Raba Kataki Araba Sara, que somos parte de un plan del cielo, de un propósito trazado con antelación desde los aires para bendecir la tierra. Soy parte de una visión de Dios y me pongo delante de Dios reconociendo que mi vida es un instrumento de su gloria y que yo soy un proyecto de Dios en la tierra, un proyecto desde la eternidad y hasta la eternidad, un proyecto que garantiza que el reino se establezca en seres humanos aquí en la tierra. Soy un instrumento escogido por Dios para la gloria de Él y por eso me humillo esta mañana. Me humillo no como quien está humillado a la fuerza, como quien ha sido derrotado. Estoy humillado a conciencia, reconociendo la grandeza de mi Padre, reconociendo su poderío, humillado en amor para ser exaltado por su misericordia. Padre, yo bendigo este día, bendigo todos mis hermanos que vienen a esta oración conmigo. Declaro tu gracia sobre ellos, que reciban ahora poder, Padre, que reciban fe para enfrentar su día, que sean claros en el propósito que tienen, que reciban revelación cada uno de ellos sobre tu voluntad. Padre, bendigo mis hermanitos en cada espacio del mundo donde están ahora. Declaro que tu iglesia se une en clamor. Bendigo, Padre Celestial, a cada uno de los que hoy se levantan a orar y a clamar, porque saben que separados de ti nada vamos a poder hacer. Por eso, Espíritu de Dios, cae con gloria sobre esta oración. Espíritu de Dios, avívanos. Espíritu de Dios, llénanos de poder. Espíritu de Dios, dinamízanos para cumplir la voluntad. Queremos seguir caminando en virtud de una gloria nueva, de una gloria mayor, de un poder sobrenatural. Sonda Raba Soca Tarra Vaca Tía. Espíritu de Dios, desciende con poder. Espíritu de Dios, quita toda duda, quita toda duda. Ordeno todo espíritu de duda, todo espíritu de incredulidad, se ha echado fuera, se ha echado fuera, se ha echado fuera. Haya libertad en los corazones para adorar, para alabar, para clamar. Desciende, Espíritu de Dios, con poder. Desciende sobre esta oración.
Queremos ver tu gloria, Padre. Queremos ver tu poder. No nos basta las doctrinas secas. No nos basta un culto sin vida. Queremos a Dios en nuestras vidas. Queremos ver el poder del Espíritu Santo. Hablo con el Dios de la Biblia, con el Dios que cambia los tiempos y las sazones del mundo están en sus manos. Hablo con el Dios de poder sobrenatural, el Dios que llama las cosas que no son como si fueran. Declaro que mi vida está siendo llamada por Dios en la visión que tiene para mi tiempo. Estoy siendo profetizado por Dios para avanzar. Estoy siendo profetizado para conquistar. Estoy siendo profetizado para prevalecer. Dios ha dado palabras certeras desde la eternidad y hasta la eternidad para que yo esté confiado y seguro en el hueco de su mano. Por eso oro en esta mañana, Padre. Pido que los cielos se abran en favor de cada persona. Pido que cada familia representada reciba bendición hoy. Declaro gracias sobre cada hogar, gracias sobre cada vínculo de familia. Por los esposos, Padre, une esas parejas en gloria, únelos en amor, únelos en santidad, únelos en propósitos eternos. Respalda el hogar, Padre, de cada uno de mis hermanos. Que todo atentado del diablo contra la unidad de su casa sea vencido y puesto bajo sus pies. Por el contrario, que el amor sea refrescado por la presencia del Espíritu Santo, que los propósitos de familia sean fortalecidos. Oh Padre, lidiamos contra el pasado y lo echamos fuera de nuestra vida, porque el propósito está al frente. Hay una gloria que conquistar, hay cosas maravillosas que serán desatadas sobre nuestra vida. Gracias, Padre, por cada matrimonio. Gracias por nuestros hijos, que son el fruto que te dejaremos en la tierra, la herencia que te daremos cuando partamos de aquí. Oramos por nuestros hijos. Comienzo a orar por tus hijos. Onda Sota, Raba, Cata, Raba, Shia. Oro por Natalia, mi hija mayor, la bendigo, la cubro con la sangre de Cristo, la protejo, declaro que la sangre está sobre su apartamento, sobre su hijo que es mi nieto, declaro gracia en sus labores, gracia en todo lo que hace, la sangre de Cristo la cubre. Sobre Melida, mi segunda hija, la cubro con la sangre preciosa de Jesús, declaro su hogar bendito, declaro sus finanzas, declaro los propósitos tuyos sobre ella, puestos delante de ti, Padre, la sangre de Cristo está sobre ella, la sangre de Cristo le garantiza la victoria. Oh Padre, por mis hijos menores, por Isabela y por Judá, los cubro con la sangre de Cristo, los bendigo, declaro protegido su cuerpo, su alma, su espíritu, su destino profético, el hogar que tendrán. Oro por el esposo de mi hija, oro por la esposa de mi hijo, declaro gracia en ellos y en todo el futuro de gloria. Pongo en tus manos todas mis generaciones, bendigo a Angie, la declaro cubierta con la sangre de Cristo, su vida, sus propósitos eternos, su ministerio, el fluir del Espíritu Santo, palabra de sabiduría en ella, unción para predicar la palabra, gracia para aconsejar. Gracias te doy, Padre, por darme una familia sólida, que te ama, que te busca. Los pongo delante de ti, son instrumentos para tu gloria, Padre. Tú me los das, tú los preservas. Son tus hijos antes que los míos, son tu pueblo antes que mi linaje. Por eso declaro gracia, Padre, sobre mi vida y sobre mi casa. Oro por todos mis familiares cercanos y lejanos, mis hermanos y mis hermanas, con sus esposas, sus esposos, por todos mis sobrinos, por el hogar de ellos, por todos los primos, primas, tíos, tías, todos mis familiares cercanos y lejanos, los cubro con la sangre poderosa de Cristo. Declaro protección sobre los míos, Padre. Hago demanda a lo que dice tu palabra. Ninguna plaga va a tocar la morada de los justos. Ninguna plaga podrá llegar a nuestra casa. Ninguna plaga podrá tocar nuestros hijos. La sangre de Cristo es un cerco de protección. Lo pongo sobre todos los míos. Estoy pidiendo la asistencia angelical esta mañana, como lo hago todos los días. Envía ángeles, Padre, envía ángeles sobre las casas, envía ángeles que estén cuidando. Oh Padre, que si el virus quiere llegar a nuestros hogares, se encuentre no solo el cerco de la sangre de Cristo, sino un ejército angelical que acampa alrededor de los que te temen para defenderlos. Defiende nuestro hogar, defiende nuestros hijos, defiende nuestras generaciones. Estoy orando, Padre, por la iglesia, que se levante como una columna fuerte y sólida. Oro por tu iglesia, Padre, que no se esconde en templos, sino que se levante en oración para enfrentar los retos que el mundo y Satanás le pone. Estamos listos para creerte, Padre. Estamos listos para vencer. Estamos listos para avanzar. Somos intercesores con el poder y la habilidad de cambiar la historia del mundo. Nuestra oración puede cambiar toda situación, Padre. Onda Sota, Raba, Kataki, Araba, Sonda, Raba, Shia. Somos descendientes de gente de oración. Somos el linaje de gente que ha tenido comunión contigo. Y nuestro mayor ejemplo es nuestro Salvador Jesús.
Jesucristo, que en los días de su carne oraba con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, y fue escuchado a causa de su temor reverente, dice la palabra. Si Jesús oraba, yo oro. Si Jesús clamaba, yo clamo. Si antes de trabajar oraba, yo antes de hacer, vengo y oro y busco tu dirección, Padre. Estoy orando por el mundo. Nos unimos ahora en oración por la circunstancia del mundo, Padre. Este virus no puede seguir adelante. Estamos orando, Padre, para que pongas tu mano. Sabemos que el hombre se ha demostrado incapaz para controlar y vencer esto, pero oramos al Dios de gloria. Oramos al Dios que todo lo puede. Es tu mano la que puede acabar esto. Es tu mano la que puede ponerle un stop a este avance demoníaco y destructor. Oro por los países más afligidos. Pongo en tus manos a Italia, Padre. Pongo en tus manos a España. Pongo en tus manos a Alemania. Pongo en tus manos al Reino Unido y con ellos a toda Europa, Padre. Guárdalos de este tiempo de dolor. Ayuda a estos países, Padre. Envía a tus ángeles. Envía soluciones del cielo. Oro, Padre, por el Lejano Oriente. Oro por la China. Oro, Padre, aún por los países que están siendo afectados en este momento. Oro para que tu gracia traiga sanidad. Oro, Padre, para que el consuelo venga sobre los afligidos. Oro por los médicos, por todas las enfermeras, por todo el personal médico y de salud que trabaja con amor para ayudar a los necesitados. Pon cuidado sobre ellos, pon ángeles protegiéndolos. Oro, Padre celestial, por todo el Medio Oriente, tu gracia descienda. Oro por los países que están pasando por más alto nivel de crisis y de muerte. Levanta tu gloria, Padre. Sana las naciones. Si tu pueblo se humilla y clama, tú oirás desde los cielos y entonces sanarás la tierra. Trae sanidad sobre la tierra. Oro por África, Padre, que siga protegido, que no siga creciendo, Padre, este nivel en este continente. Tu gracia esté sobre África. Bendícelos, Padre, en medio de su dolor y dificultad. Oro por toda nuestra América. Glorifícate en ella. Oro por cada país afectado. Detén, Padre, los tentáculos del diablo sobre Estados Unidos, sobre Canadá y sobre todo nuestro continente americano. Centroamérica está cubierto y protegido. Todo el Caribe tiene la gracia de Dios. Suramérica está bendito. Oh, Padre celestial, libera, 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 libera las naciones de este yugo demoníaco. Estoy orando por sanidad. Estoy orando por Oceanía. Oro por Australia y oro por todos los países cercanos. Allí donde hay un gran contenido de ese virus. Oro, Padre, para que los aires se limpien y se sanen. Oro para que tu gracia traiga bendición. Oro, Padre, para que tu poder descienda. Que este sea un día, Padre, donde pueda avanzar el hombre en su deseo de controlar este virus. Tu gracia descienda. Tu sabiduría venga sobre científicos. Tu bendición traiga soluciones. Oh, Padre celestial, estoy orando para que tú toques cada vida. Estoy orando para que envíes soluciones celestiales a este problema que es más grande que el poder humano. Onda sota raba quita raba sara. Oro por los gobiernos del mundo, Padre, que con equidad y con justicia puedan bendecir a los necesitados. Que en este tiempo, Padre, de confinamiento, los estados puedan tener los recursos, Padre. Ayúdales, Padre, a los gobernantes. Levanta, Señor, dinero dentro de todas las arcas de cada nación para ayudar a los pobres, a los que viven del día a día, a los que se quedan sin empleo, a los que no tienen alimento, a los que aún no tienen ni siquiera cómo subsistir. Padre, guárdanos de desórdenes sociales, guárdanos de poderes demoníacos que activen en la gente el inconformismo en medio del desespero social. Estoy orando, Padre, por las autoridades que nos cuidan. Estoy orando por las autoridades que están allá afuera tratando de mantener un orden. Oro para que tu gracia esté sobre ellos. Oro para que tu bendición nos dé un gran día, Padre, con buenas noticias, con noticias de estabilidad, con noticias de paz, con noticias de crecimiento. Espíritu de Dios, ven con tu gloria y tu poder. Tu iglesia clama, tu iglesia pide. Sabemos que nos oyes. Tú nos has mandado a orar y a clamar. Aquí estamos haciéndolo en unidad, Padre. No oramos en nombre de una congregación, ni en nombre de una institución religiosa. Nuestra oración es en el nombre de Jesús, porque tenemos un mismo Padre, tenemos un mismo Salvador que es Jesucristo, y tenemos un mismo Espíritu que nos llena. Espíritu de Dios, oro por la unidad de la iglesia, para que rompamos todas estas divisiones humanas y nos enfoquemos en bajar la gloria del cielo, en clamar como hijos tuyos. Oro, Padre, aún por los que te ven desde otra perspectiva, por los que no han podido conocerte, por los que son cojos, mancos, incompletos en la fe, pero te aman, te buscan, necesitan de ti. Escucha el clamor de esa madre que está clamando por sus hijos. Escucha el
clamor, Padre, de los ancianos con su autoridad y con sus canas. Escucha a los niños, Padre, que aprenden a orar y a pedir ayuda. Estoy orando, Padre, para que sea habilitado en el cielo ejército de salvación para esta tierra. Ángeles, vengan a ayudar. Declaro gracias. Somos la heredad de Dios. Somos los hijos de Dios. Sobre esta tierra se verá la gloria de Dios. Por eso clamo, Padre, para que tu bendición descienda. Sonda, raba, cara. Y taraba, sondo, robo, cotara, vacía. Somos tu pueblo, Padre. Siempre saldremos airosos. Somos más que vencedores. Somos la iglesia. Nada nos puede detener. Vamos en victoria, Padre. Nos levantamos como poderosos gigantes por el poder que habita en nosotros, por la presencia del maravilloso Espíritu de Dios, por la victoria de Cristo. El Espíritu que lo levantó de entre los muertos está con nosotros, levantándonos en victoria. La iglesia se levanta a ejercer presión desde los aires. Padre celestial, clamo por tu iglesia para que sea fortalecida en este tiempo, para que estos nuevos cambios en nuestras rutinas diarias no afecten nuestra espiritualidad, no dañen nuestra relación contigo, no dañen ni estropeen la relación con el resto de la iglesia. Por el contrario, Padre, que en este tiempo de quietud te busquemos, que en este tiempo de quietud clamemos, que en este tiempo se incremente nuestro contacto contigo, nuestra oración, el contacto con la palabra, la búsqueda y la revelación, que cada hogar se convierta en una iglesia llena de fuego, en un aposento alto desde donde desciende tu gloria. Bautiza con el Espíritu nuestros hijos, bautiza con el Espíritu cada familia. Oh Padre, ejerce un trabajo pastoral a través de los padres. Levanta pastores de familia, levanta pastores para nuestros hijos, levanta pastores y líderes desde cada núcleo de familia. Que este sea un tiempo de crecimiento, Padre. Yo estoy declarando que viene avance para la iglesia. Yo declaro que esto verá como resultado un gran avivamiento en un pueblo que entiende su responsabilidad y que asume los retos que nos pone el tiempo y la historia. Padre, guárdanos en tu mano y ayúdanos a mantenernos libres del pecado, que las concupiscencias no florezcan en medio de nuestra quietud familiar. Oh Padre, que nuestro corazón se ensanche en fe, que podamos vernos en la visión de Dios, que podamos, resguardados desde nuestras casas, saber que estamos orando y cambiando el mundo, que todos los cambios positivos que se puedan ver son el resultado de una iglesia que está orando y que está abriendo el boquete en el cielo para que descienda tu gloria. Gloria, Padre. Oro por el fortalecimiento de cada iglesia en sus responsabilidades, en las responsabilidades financieras, ahora cuando mucha gente está sin empleo, ahora cuando las finanzas faltan, que tu iglesia no sea conmovida. Haz milagros para cada pueblo tuyo en el mundo, haz milagros para sostener la iglesia. El diablo jamás ha podido con la iglesia, en esta ocasión tampoco lo hará. Tú la levantarás en victoria. Haz milagros financieros para cada familia, haz milagros financieros para cada congregación. Abre los cielos, Padre, para que tu pueblo siga airoso. Onda, roba, soca, tarra, vaca, tira, raba, sara. Tu iglesia estará agradecida. Tu iglesia cambiará de actitud por todo lo que estamos viviendo. Tu iglesia asumirá el reto que tenemos al frente. Bendice tu iglesia, Padre. Tu pueblo en el mundo entero. Conda, raza, vaca, tiza, raba, coa. Otorobo, sora. Venga tu reino, Padre. Venga a nosotros tu reino por el poder del Espíritu Santo. Venga a nosotros tu reino. La iglesia pueda vivir en el reino. La iglesia puede estar sometida al gobierno de Cristo. La iglesia puede estar manejada por el Espíritu Santo. Renunciamos a todo tipo de gobierno eclesiástico contrario al Espíritu. Espíritu Santo, nos sometemos en amor. Solo tú tienes la autoridad del cielo para gobernar la iglesia. Tú fuiste dejado por Cristo para hacer la obra del reino de los cielos en la tierra. Él dijo: yo voy a pedir al Padre, voy a rogar para que envíe otro consolador, y tú fuiste enviado. Tú tienes legalmente la autoridad de conducir la iglesia. Gobiérnala con poder. No dejes que el hombre la pervierta. No dejes que el hombre la desvíe. No dejes que el hombre dañe los propósitos tuyos. Espíritu Santo, mantén tu iglesia en victoria. Mantén tu iglesia en gloria. Sota raba catarabasía. Oro ahora por las necesidades de cada uno de mis hermanos. Levanta tu mano donde está. Quiero orar por ti. Padre, bendigo cada uno de mis hermanitos. Abre los cielos para milagros específicos. Oro, Padre,
Padre, por las finanzas de cada familia. Oro, Padre, por milagros creativos en finanzas. Oro por dineros que aparecerán. Oro por multiplicación en las alacenas. Oro por multiplicación en los refrigeradores. Oro por multiplicación en toda abundancia para cada familia, Padre. Y lo estoy diciendo no de una forma alegórica ni figurada. Creo que tú puedes multiplicar eso que está en la alacena. Creo que tú puedes hacer milagros sobrenaturales. Oh, Padre, yo declaro tu gracia sobre la unidad de la familia. Que en este tiempo, Padre, no se vea resquebrajada. Que en este tiempo todas las asperezas sean limadas en la virtud del amor que nos une. Que cada familia reciba poder y gloria en este día, Padre. Oro, Padre celestial, sonda rabaquía por los enfermos. Levanta poder de gloria en este día. Sanidad viene sobre cada cuerpo. Hay poder liberador, Padre. No solo contra este virus, sino toda persona que está enferma. Guárdala, Padre. La sangre de Cristo está sobre ellos. Declaro el poder de la llaga de Cristo obrando milagros en esta mañana. Hay milagros para los que están enfermos. Visita los hospitales. Visita a la gente que está afligida. Visita a la gente, Padre, que siente que está teniendo el virus dentro de sí. Ahora mismo, Padre, libéralos. Sé libre ahora en el nombre de Jesús. Sé libre ahora de todo síntoma. Sé libre ahora de todo ataque del diablo. Conda, sota, raba, catarabasía. Otorobosora. Oro por los ancianos, Padre. Guarda a los que son los más frágiles en este momento. Protégelos, Padre. Conda, sota, raba, catarí, caraba, soa, ti, araba. Bendice, Padre. Estoy orando por poder de sanidad. Poder de milagros creativos. Poder de milagros liberadores. Poder de milagros poderosos. Hoy cae sobre esta oración, Padre. Bendice a los familiares de mis hermanos. Toca cada vida, Padre. Conda, saca, ti, raba, catora. Establece tu gloria en cada familia. Establece tu gobierno. Establece con tu poder la estabilidad del cielo en la tierra. Tu voluntad sea hecha, Padre, de la misma forma que se hace en el cielo, aquí en la tierra, en cada vida, en cada hogar, en cada familia, en cada ciudad, en cada nación. Trae gracia sobre esta oración, Padre, y que tu poder descienda para traer sobre tu pueblo paz, tranquilidad y gozo. Levanta tu mano, dile: recibo milagros este día, recibo milagros ahí donde estás. Dile: Señor, lo recibo ahora. Señor, recibo ahora. Tu poder desciende sobre mi vida. Tu poder trae gloria. Tu poder está obrando sobre mi vida. Díselo, confiésalo con tus labios. Tu poder está obrando, Padre. Tu poder está haciendo milagros. Tu poder está abriendo caminos donde no lo habían. Tu poder está abriendo ríos en el sequedal. Tu poder me está abriendo nuevas formas de bendición. Tu poder está obrando a mi favor. Sota, raba, cataraba, shia, raba, cara. Estoy orando al Dios sobrenatural que bendice a su pueblo con poder sobrenatural. Conda, raba, socatara. Gracias, Padre, por la victoria. En el nombre de Jesús yo declaro victoria sobre este día. Declaro victoria para cada vida, victoria para cada persona, victoria para cada familia. Levanta tus manos allí donde estás, sonda rabasía. Levanta tus manos y haz esta declaración profética para este día. Levanta la mano y di conmigo: sonda rabakía, rabatilo conmigo. Tengo el poder de la resurrección dentro de mí. Estoy completo en el Señor Jesucristo. Mis palabras se incrementan en poder, en revelación, en fuerza en este día. Yo vivo por fe y no por vista. Tengo un corazón alegre que me hace bien a mis huesos como medicina. Dios me ha dado dominio. Por eso cooperaré con Dios para vivir la vida que Él diseñó para mí. Mi Dios suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. El Señor es mi ayudador. No tendré temor de lo que me pueda hacer el hombre. Mi fe viene de oír la palabra de Dios. La mano del Señor está sobre mí mientras yo profetizo grandes cosas. Mi hombre interior es renovado en este día. Solo hablo y pienso en lo que es bueno, en lo que es agradable, en lo que es perfecto. Mi juventud se renueva. Soy como las águilas. Mis ojos nunca se apagan y mi fuerza no disminuye. Hoy, para este nuevo día, puedo escuchar el sonido de la lluvia de bendiciones que viene para mí, para mi casa, para mi ministerio, para mi ciudad y para mi nación. En el nombre de Jesús, en este día, declaro victoria. Amén y amén. Gracias, Padre. Oh, gracias, Espíritu de Dios. Oh, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios.
Bueno, gloria a Dios. Orar, orar es la bendición más grande que Dios nos da. Porque con la oración tenemos acceso a todo, a toda bendición y a todo recurso del cielo, desde nuestra paz hasta la prosperidad, la salud, la estabilidad, el gozo y la victoria. Por supuesto, en Cristo somos más que vencedores. Terminamos esta oración y espero que tengas un gran día. Disfruta con tu familia, aprovecha este tiempo, pero ora. Está pendiente que hay muchas voces proféticas correctas hablando por estas redes sociales. Ahí escucho a Papá Naún en el Día, el apóstol Hugo y tantos buenos predicadores, hombres de fe, mujeres de fe que nos están transmitiendo fe todo el día. Que este sea un tiempo de crecimiento, un tiempo para llegar a nuevos niveles. Dios no va a dejarnos en niveles de mediocridad. Él nos va a llevar siempre hasta sacar el más alto potencial de nosotros y para eso suele usar las circunstancias más extrañas. Declaro gracia y bendición en este día, bendigo a nuestras autoridades, bendigo a todos los que trabajan en la salud y que están protegiendo a otros, declaro que la sangre de Cristo los cubre y cubre nuestras casas y cubre las personas. Declaro y profetizo con respeto espiritual crecimiento en la iglesia y declaro que en esa búsqueda colectiva se disminuirán los casos y habrá control en grandes lugares del mundo sobre esta plaga. Gracias le damos a Dios por darnos el refugio correcto, que es su presencia. Les amo y les bendigo. Les recuerdo, la sangre de Cristo garantiza la victoria. Jesús es nuestro pastor. Es por eso que a nosotros nada nos falta. Y si Él está con nosotros, ¿quién? ¿Quién contra nosotros? Te amo. Feliz día.